¿Sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. La semana ha ido bien, hemos entrenado a muy buen nivel, muy concentrados en lo que necesitamos hacer durante cada fase del entrenamiento. Hemos trabajado a buen nivel, se ha hecho la semana corta y posiblemente nos haya beneficiado porque nos hemos concentrado más y hemos hecho el trabajo pues, un poquito, lo hemos metido en menos días, pero entrenamientos no tan largos, pero sí intensos y con la suficiente carga táctica que yo creo que ha sido asimilada y estoy satisfecho. Y bueno, hemos tenido un par de días, eso sí, con alguna gente con fiebre y tal, pero que se ha perdido alguna sesión, pero lo hemos solventado con los jugadores junior de la cantera, extremeños. Este quizás es un partido más que ganar, porque vale igual que el examen, pero es un partido de los que gusta especialmente jugar. No, es que está claro, ¿no? Yo no, o sea, en ese sentido yo creo que no hay que esconderse, el partido es importante. Sí que es cierto que el hecho de ganar o perder no te va a dar la primera plaza a ninguno, pero evidentemente sería un paso pues significativo por la lucha por la primera plaza en la que yo creo todavía sinceramente que no somos los únicos implicados. ¿Llegáis bien, a pesar de un día menos, de ser la zona cortita? Sí, hemos entrenado bien, no hemos tenido percances así mayores, entonces hemos hecho un buen trabajo. Sí, yo creo que además, según van pasando las semanas, y los jugadores agradecen más los partidos que los entrenamientos, entonces estábamos deseando competir, sí. ¿Y cuándo empezaste a preparar este partido? Bueno, una parte ya lo hicimos la semana pasada y otra... La mayoría, evidentemente, durante estos días, durante las sesiones de esta semana. ¿Qué explicación le das a que ya hayan traído tantos partidos en la segunda vuelta o solo una cuestión de partidos de fuera, que en caso han mantenido su nivel? Bueno, han mantenido el nivel y según van pasando las jornadas cada vez es más difícil ganar. Es que ganar fuera es muy complicado y posiblemente creo que sí, seguro que nosotros, que Castellón y nosotros hemos sido los equipos que más partidos han ganado fuera. Es que nadie quiere estar abajo, todo el mundo quiere playoff, todo el mundo quiere mejorar, el scouting funciona, las referencias de la primera vuelta funcionan, entonces ya no es tan fácil, nunca es fácil ganar, pero la segunda vuelta siempre es mucho más complicado. Háblanos de Castellón. Bueno, una gran plantilla, con una forma de jugar muy definida, un equipo que juega en toda la cancha a muy buen nivel, muy bien el contraataque, muy bien en situaciones de llegar jugando, tanto para jugar interior como para jugar con bloqueos directos o sacar tiros fáciles de sus aleros abiertos, con dos jugadores por puestos de muy buen nivel y ahora un jugador más profesional como es Mario. Bueno, yo creo que va a ser muy importante pues, el rebote, nuestro balance defensivo, y yo creo que es un equipo que castiga mucho los errores. No podemos cometer pérdidas ni estar despistado en ese sentido porque a toda la cancha es un equipo que juega a muy buen nivel. Este partido recuerda un poco quizás al de Guadalajara porque jugáis mucho y aquel día pues, es un poco el momento más negro de la temporada, falta de experiencia y tal. Sí, no jugamos a buen nivel. No jugamos a buen nivel ese partido, no jugamos a buen nivel, pero sobre todo que no, yo creo que no jugamos con el carácter que realmente tiene el equipo. Yo creo que el equipo ha aprendido y que los jugadores jóvenes van ganando experiencia y luego que ese sí es cierto que era un partido que era valía para la liga, pero para la copa era un todo o nada y ahora no tanto. Pero que nadie piense que mis jugadores no saben lo importante que es ganar en Castellón, pero sí es cierto que yo he intentado que no jueguen presionados, que jueguen con soltura, que jueguen alegres, que es como mejor se juega esto y a cualquier deporte. ¿Qué opinión te merece la declaración que ha hecho Chema García en
ese Dream Team que previmos en el primer partido. De hecho, que no se confía tampoco en jugadores de la tierra. Bueno, yo creo que no está, sinceramente, creo que no está basada en los hechos, porque ha habido, desde, sin ser yo el entrenador, pero viviéndolo desde fuera y en los últimos años como responsable, pues creo que ha habido 10 jugadores extremeños que han, con ficha en el primer equipo, en plata y en oro. Si empezamos a sacar nombres, me lo decís vosotros, pero vamos, ya te lo digo yo, el año pasado Pablo Baile, Conejero, Ferreiro, Chipi, Miguel Guillén, Pobes, Panadero, Movilla, Sanguino, que bueno, los mejores jugadores de la región han jugado en este club. O sea que bueno, habrá sido un lapsus, seguro que yo se lo perdono, como no podía ser de otra forma a Chema. Bueno, Corrales es medio extremeño, y luego hay un montón de jugadores que sin ser de la primera plantilla, 10 que ya han debutado en el equipo, con el equipo profesional, ¿no? Y bueno, este año Granados, Alberto, Dani, son 3 jugadores extremeños que han debutado, y bueno, incluso hay dos placentinos, ¿no? Pablo Baile y Dani han debutado. Y bueno, y el hecho, yo durante el verano estuve con la posibilidad de poderme traer a Mario, que ahora está en Castellón, y me parecía un jugador que podía ayudarnos. O sea que en total son unos 24 jugadores, sin contar los tres jugadores extranjeros que han estado más de 3 años en el club y que ya son jugadores de formación y también han debutado. ¿Qué te parece como jugador? Siempre ha jugado muy bien entre vosotros. Me parece un excelente jugador, y yo me alegro por placentino, por cacereño y por extremeño. Pero bueno, aquí ya sé, que sepa que las puertas a los extremeños no solo no están cerradas, sino todo lo contrario. Están más que abiertas. Sin contar que bueno, todo el cuerpo técnico somos extremeños, y vamos, yo siempre quiero lo mejor para mi equipo y para la gente de mi tierra. Faltaría más. ¿No crees que sea definitivo el partido? Yo creo que no. Creo que no. Que si Castellón gana, no tendrá el acceso directo en la mano, y si lo hacemos nosotros tampoco. ¿Que lo hacemos nosotros y por más de 4? Un paso importante, a quien se le escapa, eso seguro. Pero hay partidos complicados. Nosotros tenemos, hay que jugar con Alicante, hay que jugar con Guadalajara, ellos también, hay que jugar partidos muy, muy duros. Y ojo con los equipos que están ni siquiera metidos en playoff, porque a las pruebas me remito de la semana pasada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, no, pero cualquiera. Es que Pla ganó a Alicante. O sea que no es fácil ganar ya a ningún equipo, seguro. Y además, gente que ha fichado y se ha reforzado. Ávila se ha reforzado. Cambado se ha reforzado. Si todo el mundo ha fichado a última hora, Sami ha fichado a 2 jugadores. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ya todos los partidos van a ser muy complicados. En un final apretado no vas a mirar mucho, la verdad. En un final apretado hay que asegurar la victoria. No vas a hacer ninguna tontería. Si en mi mano está ganar de 1, al final lo haré. Pero si en mi mano está ganar de la verás, porque tengo la posibilidad, también la aprovecharé. Sí. ¿Cuáles son los fuertes de Castellón? ¿Dónde se su ritmo de juego, su capacidad de castigar errores del contrario, su cómo juegan a toda la cancha. Me parece que es un equipo que eso aprovecha muy bien sus posibilidades, y luego evidentemente que tiene, bueno, pues un jugador de referencia interior que posiblemente sea el dominador de la liga, ¿no? Que es Wolfsburg, y que está jugando a un excelente nivel. Pero todos los jugadores son muy buenos jugadores. Pero también te digo una cosa, los míos son tan buenos como los de ellos o más. Porque estoy muy satisfecho del trabajo que hacen mis jugadores y del trabajo que están haciendo durante toda la temporada. Y el hecho de que vayamos empatados, pues significa que somos plantillas parejas. Me decía Fernando que se nota en un partido diferente también, que es especial. Sí, hombre, es que es chulo jugar contra... Exacto. Cuando tienes objetivos así ya importantes. No todo el mundo en su carrera ha conseguido, consigue tener un ascenso. Y ascender es lo máximo, la leche.
Yo tenía la suerte de hacerlo en dos sitios, uno de ellos en mi casa, aquí, y fue lo máximo que se ha vivido posiblemente en el deporte extremeño, con todos los respetos a todo el mundo que lo haya conseguido, que gracias a Dios han sido bastantes, pero también lo conseguí en Burgos y fue espectacular. Entonces, siempre gusta y es algo que a nivel es sentirte muy orgulloso por tu equipo, por la ciudad donde estás y por como profesional. Y si eso siempre cuenta para el currículum, ojo. Yo siempre me fijo quién es el jugador que consigue que su equipo esté arriba y el jugador que hace números y su equipo está abajo, siempre me fijo. ¿Y piensas que renunciar a la plaza de no, ¿puede creo, creo que ese tipo de cuestiones que son más económicas que otra cosa, la directiva sabe lo que tenía que hacer. Sí es cierto que el club no bajó deportivamente, pero bueno, lo que están intentando es hacer bien las cosas, sanear el club y que no tenga problemas y que para que el proyecto sea de larga duración. Entiendo que a lo mejor para el aficionado pues, es un poquito menos atractivo, pero coño, que estamos primero. He dicho un coño ahí, pues, se me ha escapado un poquito, un poco, ha sonado un poco Partido Socialista. Pero, un poco Pedro Sánchez, ¿no? Sí, no, pero es cierto que estamos primeros y que nosotros al fin y al cabo el club está porque hay una masa social que quiere baloncesto. Pues vamos a hacernos notar. Pero te lo han dicho la calle, que el club tuviese la de polo. Que... Sí, claro. Y la ACB, yo le digo, la ACB no, ahí está. Eso ya te lo puedo decir. Pero yo creo que el club es un club oro y que tarde o temprano estará. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander. El daño nuevo, no es el mejor físico.